Néstor Humberto Martínez pidió al Consejo Superior de la Judicatura asignar un juez exclusivo para este caso, uno de los más graves de corrupción en Colombia. Si seguimos a este ritmo, donde la audiencia de acusación lleva desde el año 2017 hasta el año 2019 y hemos obtenido 80 observaciones al escrito de acusación, pues desafortunadamente habrá que decir que va a parar en la impunidad esta investigación, dijo el fiscal general. Este proceso inició formalmente el 25 de julio de 2017 y, solo un año después, se pudo comenzar con la acusación, que aún no finaliza debido a las presuntas maniobras dilatorias de abogados. Pese a este panorama, defensores de Orlando Cabrales y Reyes Reynoso, ambos expresidentes de Reficar, señalan que no han pedido ningún tipo de aplazamiento en estas audiencias y esperan el caso avance lo más rápido posible. De acuerdo con la Contraloría, los despilfarros en Reficar superan los 2.400 millones de dólares. En contexto, 19 de marzo, Let's Block ADS. Why?